Saludos desde Oficinas Centrales. El día de hoy en Conozcámonos Casablanca les voy a presentar a un hombre de larga trayectoria en la compañía. Es integral en su forma de vivir y en su forma de ser. Muchas personas le tienen gran aprecio. Don Humberto Ramírez, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Carlos. Don Humberto, ¿nos podrías contar más o menos cómo fue que llegaste a Casablanca? Bueno, mi llegada a Casablanca es una historia bonita, algo increíble de ver que yo tenía un año y resto de no tener trabajo, y entonces se presentó la oportunidad. Mi señora trabaja en una casa. Y ella, como esposa mía, preocupada de que yo no tenía trabajo, agarró la nación de la casa y la ojió. Me compraron unos zapatos nuevos ahí, porque yo no tenía zapatos como para presentarme en una institución como Casa Blanca. Al pronunciar oficinas centrales, sí, algo suena como que trabajar en oficinas y esto es el otro. Ese día estaba lloviendo, pero a cántaros aquí, y yo bajé las gradas con la cabeza que me daba vueltas porque no tenía ni nada, no había nada positivo, nada más que esperar una llamada o no sé. Entonces abrieron la puerta principal y unos se brincaron, otros se fueron, así que ya estaban otros compañeros ahí, que ellos están aquí siempre, Alfonso y Javier. Y entonces yo, al verlas, yo lo que hice fue arrollarme los ruedos del pantalón y me tiré al agua. Se me olvidaron que yo estaba estrenando zapatos nuevos ni nada de esas cosas, y yo me tiré y comencé a ayudarles ahí a sacar agua y a poner periódicos, etcétera, 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 y todo eso. Y la gente saliendo para afuera porque la inundación era demasiado, era preocupante. Bueno, ya llegó el se terminó de recoger todas las cosas aquí que allá, me arrollé me bajé los ruedos y seguí mi camino. Para sorpresa mía, después que me sonaban los zapatos como un charcal y todo eso, ya yo iba llegando casi a la casetilla, cuando veo un señor que corría y me decía: "Señor, señor, permítame un momentito, no se vaya". Y era el señor que me había entrevistado a ambos, porque había bastante gente ese día. Y entonces me dijo: "Preséntese mañana a las 8 de la mañana". Y de esa fecha, el 19 de junio, Día del Padre, hasta la fecha estoy aquí. Como ya lograron ver, una historia de éxito basada en una simple palabra: el servicio. Vamos a ver qué es lo que piensan los compañeros acerca de él. Humberto Ramírez, un gran compañero, muy colaborador para todos nosotros acá en la oficina. Él se ha desempeñado durante mucho tiempo acá en Casablanca y nos ha colaborado al 100% a todos. Una persona con la que uno puede confiar, puede contar, es una persona a la cual yo la estimo mucho. Don Humber es una persona muy humilde, una persona que siempre está dispuesta a ayudar a todas las personas. Él es una persona capaz, un ejemplo a seguir. Para nosotros va a ser difícil no tenerlo aquí todos los días, escucharlo, vacilar con él, que nos cuente anécdotas y demás cosas. Para mí, don Humberto es una persona primero alegre, en la cual también le ha enseñado muchas cosas a uno aquí. Es una persona muy especial. De los años que tiene aquí, siempre me ha enseñado a mí a soñar en esta empresa. Bueno, hablar de un hombre es hablar de una persona muy positiva, que le transmite a uno energía, le transmite ganas de trabajar, mucho positivismo. Bueno, Humberto, tengo 3 años de conocerlo. Desde que entré a la empresa, me pareció una persona muy servicial, simpática. He aprendido mucho de él porque tiene muchísima experiencia. Para mí, don Humberto, aparte de ser un pilar para la empresa, ha sido un gran ejemplo. Me ha enseñado muchas cosas, lo conozco tanto laboralmente como personal, y agradecerle todo el tiempo que estuvo aquí y todas las enseñanzas que nos ha dejado.
Tengo 7 meses de conocer a don Humberto. Me he podido dar cuenta de su vida profesional, tanto dentro como fuera de la empresa. Es una persona muy esforzada, se identifica mucho con los valores y principios de la empresa y, muy importante, ama su trabajo y ama la empresa para la cual labora.